En nuestra siguiente charla conoceremos cómo aprovechar la nube para recuperar información importante para la continuidad del negocio y así evitar pérdidas que puedan llegar a ser graves. Les presento a Héctor Cabrera, director ejecutivo de Loki. Bienvenido Héctor. Buenas tardes. Eh, mucho gusto a todos. Eh, si los que están parados aquí, aquí hay un montón de lugares. Eh, mi nombre es Héctor Cabrera. Eh, soy el CEO de un par de empresas que hacen eh, todo lo que tiene que ver con conectividad, tecnología, soporte de IT, etcétera. Y antes de empezar, porque el público es variado, hemos hablado en el stand con todo tipo de personas, quiero que levanten la mano los que tienen un background de TI trabajan en TI, son ingenieros o, o tienen a su cargo un departamento de TI, ok, ok, más o menos la mitad. Vamos a hablar, vamos a ir aclarando algunos términos, eh, la tecnología, el mundo del TI es muy, usa muchos acrónimos y después eh, la gente que no necesariamente convive todo el día con TI no, no, no entiende de todo, del todo eh, todas las letritas que decimos. Pero vamos a empezar con algo básico. Eh, ¿Qué es el disaster recovery? Vamos a irnos un poquito más atrás y vamos a hablar de para qué sirve el disaster recovery. Hace 30 años probablemente la información se guardaba en lates y cuando teníamos una emergencia pues teníamos cajas fuertes para poder guardar la información confidencial, sensible, etcétera, etcétera y ahí estaba segura. Sabíamos que la información estaba segura porque teníamos una caja fuerte. Ahora ya la información no se guarda en la IT, se guarda en servidores. Y mucha gente lo pierde de vista, especialmente los que no trabajan en TI, pero tienen que tener en cuenta que de todos los activos que tiene a su nombre la empresa para la que trabajan, no importa cuál sea, la información es el activo más valioso que tienen. No hay otro. Eso es punto y final. Eso es un hecho, fact. La información es el activo más valioso que tiene. Entonces, si antes teníamos cajas fuertes, ahora tenemos que buscar métodos para proteger esa información, para que de verdad esté segura. Y por eso nació el tema del Disaster Recovery Plan. Hay algo que es innegable hoy día y es que cada vez más las empresas están tecnificadas y utilizan tecnología en sus procesos operativos normales. Entonces, no importa cuál sea el giro del negocio. Hoy una farmacia no puede facturarle a un cliente si no tiene una computadora y una conexión a su ERP para poder facturar. Eso significa que la farmacia, aunque su giro de negocios sea el cuidado de la salud y tenga personal y tenga medicina en la farmacia, si el sistema no funciona, la farmacia no puede vender y por lo tanto no puede generar dinero. Hoy día una caída de un sistema impacta al negocio, impacta a la operación. Entonces, el DRP no es más que un plan para evitar un desastre. Ahora definamos desastre. Aquí en Guatemala estamos tan acostumbrados a los huracanes y a los temblores y a las cosas que pasan, que ya no nos asustan con esas cosas. Ya un temblor, no pasa nada. Aquí pasan cinco huracanes, categoría... Cinco todos los años y no pasa nada, que se cae un poco la infraestructura, pero, pero por ahí todo está bien. Pero en otras latitudes, un desastre se puede catalogar como un desastre natural, un temblor, un terremoto, que se cayó el edificio completo. Por ahí tiene usted al IT llamando al jefe y le dice, jefe, se cayó el servidor. Ok, reinícielo. No, creo que no me está entendiendo. <laughs> se cayó con todo y el edificio, entonces... Eh, es, un, es un tema de, de los desastres naturales, pero también están los desastres que no son naturales. Eh, ¿Cuál es principalmente hoy lo que tenemos todo el mundo eh, con preocupación? El famoso ransomware, que es un desastre. Hoy día no poder acceder a mi información es un desastre, o sea, realmente es, me, me corta la posibilidad de continuar el negocio. Que un, un, una mala práctica a lo interno, un. Empleado malintencionado eliminó una base de datos. Todo esto que impide que la información que hoy tenemos sirva para las operaciones del negocio se puede convertir en un desastre y el DRP no es más que un plan para recuperar un desastre. Ahora, hay dos términos que todos los ITS conocen, se saben de memoria y son parte de su Biblia diaria, el RTO y el RPO. Y cada uno de ellos es diferente y tiene una forma diferente de tratarse. El RPO es el punto de retorno objetivo o el Recovery Point Objective. Eso es cuánta data estoy dispuesto a perder. Vamos a ver, yo hago un backup semanal. Todos los viernes al mediodía yo hago un backup. ¿Qué pasa si el jueves en la noche hay un desastre? pues yo pierdo la información de una semana porque tomo el último backup bueno que tengo y lo reinstalo. Entonces, yo estoy dispuesto a perder la data de hasta una semana. No, yo hago un backup todas las noches. A las 12 de la noche hago el backup. Entonces, estoy dispuesto a perder 24 horas. ¿Por qué? Porque si el backup sucede en medio minuto antes de que se haga el siguiente backup, pues yo tengo que usar el anterior para restaurar la data. Y me siguen. Entonces, puedo estar dispuesto a perder una hora o un minuto, y el RPO, entre más se acerque a cero, es mejor. Hay RPOs en donde yo digo, ok, yo grabo todo en mi base de datos de producción, pero al mismo tiempo hago split en la transacción y grabo en mi base de datos de recovery. Eso es, estoy en vivo, no estoy dispuesto a perder nada de información. Toda la data que se graba en la base de datos. De producción se graba en la base de datos del backup. ¿Cómo se trata el RPO? El RPO se trata con estrategias de respaldo de la información o lo que normalmente conocemos como backups. Así es como se trata. Yo hago backups para guardar la información y saber que no voy a perder data. A partir del evento, del desastre, yo puedo contar en minutos, en días o en horas lo que yo estoy dispuesto a perder y le repito, entre más se acerque a cero, mejor. Ahora viene el RTO, que no es lo mismo. Por ahí te dicen, mira, es que yo estoy protegido, aquí estamos protegidos. Hacemos un backup cada cinco minutos. Entonces, la información está segura, aquí no pasa nada. Si hay un desastre, la información está ahí en una réplica de la base de datos que tenemos en un lugar seguro. Ok, viene un desastre, se cae el servidor, se corrompen los discos duros del server y lo que hay que hacer. Es volver a restaurar la data. Entonces el IT le dice al jefe: Usted tranquilo, jefe, yo la info, aquí la tengo, está segura. Ok, ¿y cuánto tiempo nos toma volver a estar operativos? ¿Volver a poder facturar? Soy esa farmacia que hoy día ten, tiene clientes en 168 sucursales en el interior y no puede facturar. Yo sé, ya me dijiste que la data está segura. Y qué bien. ¿Cuánto tiempo nos toma volver a estar activos otra vez? Ah, mire jefe, es que tengo que comprar otro servidor y entonces formatear los discos duros y poner el sistema operativo y instalar las aplicaciones y en lo que viene un app que yo necesito que hay que descargar. Dos días. Dos días en los que yo no pude facturar. Entonces, eso es otra cosa. Yo tengo la data, pero no la puedo usar para la operación. A ese punto de retorno, a ese tiempo que me toma volver a estar operativo... Se calcula con el RTO y otra vez, entre más se acerque a cero, mejor. Porque entre más rápido yo pueda volver a estar operativo, pues mejor. ¿Cuáles son las estrategias para estar operativo de nuevo? Aquí es donde entra en acción el Disaster Recovery Plan. Creo que esto es una muy buena referencia de los pasos que se deberían de seguir o que todo IT debería tomar en cuenta para poder hacer un buen disaster recovery plan. En primer lugar, es un plan, entonces hay que escribir el plan. Hay que trazar los objetivos de qué vamos a hacer con este plan, vamos a escribir quiénes lo van a integrar, cuáles son los recursos que vamos a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Involucrar a todas las demás áreas, a la gerencia financiera, a la gerencia general, etcétera, etcétera, porque al final todos los como todos los planes y todos los proyectos de TI, hay mucha gente que no entiende esto, pero los que somos TIs y que hemos sufrido allá adentro en el campo sabemos todo necesita plata, todo requiere plata. Y si no tenemos la plata correcta, pues no lo vamos a poder hacer. Entonces, en primer lugar, escriban el plan. Ya tienen el plan, Ok, Ahora partamos a escoger quiénes van a ser el equipo que va a ejecutar ese plan. Los integrantes del equipo son la parte más esencial de esto porque como todo, esto se mueve por humanos todavía. Entonces necesitamos que esté el gerente de TI, que esté el gerente de base de datos, pero que también esté el gerente financiero que se entere de cuánto cuesta, etcétera, etcétera, que esté el operativo, que es el que le interesa saber cuánto tiempo nos va a tomar regresar a la operación. Ya tenemos el plan, ya tenemos el equipo, ahora veamos... ¿Qué es lo que vamos a respaldar? Porque en el, en el imaginario de todos los CITES, todos dicen: Ah, bueno, yo tengo 52 instancias de servidor, voy a respaldar 52 instancias de servidor. Y las quiero copiadas allá y en un tercer locación. Ese es el, idea, el ideal. El tema es que el presupuesto, la chamarra, no alcanza para todo. Y como no alcanza para todo, y generalmente los que estamos en el departamento de TI, nuestro presupuesto es limitado, es finito y limitado. Entonces tenemos que ponernos creativos y digamos, ok, de los 52 servidores, ¿cuáles son verdaderamente los que sostienen la operación de la empresa? Es que tengo uno que es de, de recursos humanos. Y si el de recursos humanos no está arriba, la gente no puede pedir vacaciones. Ok, pero eso tampoco es tan grave. O sea, te pueden pedir las vacaciones en un papelito hasta el día de hoy, todavía se puede usar eso. Ese, ese no nos alcanza para, para ponerlo, entonces lo vamos a quitar de nuestro plan de, de inventario y vamos a poner a los que incluyen facturación, a los que incluyen plata. Y con esto no quiero decir que haya un software menos importante que otro. Ojo, si les alcanza para respaldar todos los servidores que tienen, respalden todos los servidores que tienen. El tema es que no siempre sucede así, no siempre tenemos el presupuesto ilimitado que quisiéramos, entonces hay que escoger. ¿Cómo escogemos cuáles son los servidores que impactan la operación? ¿Cuáles servidores, si no están funcionando, no me dejan operar? Y entonces esos son los que ponemos dentro de nuestro inventario. Siguiente paso, revisamos nuestras políticas de respaldo para revisar y calcular. ¿Cuál es el RPO? ¿A dónde voy a ir a traer la data para poder refrescarla en mi Disaster Recovery Plan? Ya sé que tengo la data respaldada, ya sé que tengo una política de backups, que hago un backup completo y que hago incrementales cada tantas horas. Ok, todo eso ya lo tengo claro, lo tengo que dejar claro en el plan para saber a dónde voy a ir a traer la data. Y después vienen los procesos de recuperación del desastre. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Cuántos servidores voy a tener? Etcétera. La locación en donde voy a crear mi desastre recovery plan es lo que sigue. El sitio en donde yo voy a recuperar mi desastre generalmente no debería ser en la misma locación, como el backup. No tiene que decir, jefe, no se preocupe, el servidor agarró fuego, pero yo tengo backup. ¿Ok? ¿Y dónde está el backup? Adentro del servidor. Detalle, ¿verdad? Entonces, a veces no funciona así. Y, y, y el tema de la recuperación de desastres se parece mucho al del, al del backup. Guarden o cuiden la geolocalización de donde lo van a hacer. Y entre más lejana sea de la primera, mejor. ¿Por qué? Por pura seguridad. Porque si se agarró fuego la oficina y tenían los servidores separados, pero uno a la par del otro, pues es el mismo escenario. Y finalmente la restauración. Esto, el disaster recovery, es un tema eh, continuo, no se detiene nunca y cuando ya hicieron todo lo que tienen que verificar es que funcione, probar que el disaster recovery plan funciona y que ustedes pueden recuperar la data y pueden recuperar la operación y ser operativos de nuevo. Ahora, ¿dónde hacemos el disaster recovery? Cuando yo tengo los 52 servidores físicos y on-premises en mis instalaciones, lo más obvio es pensar, bueno, voy a comprar otros 52 servidores y los voy a poner en una locación a 5 kilómetros de aquí. El problema que eso representa es que yo tengo que primero pagar por los nuevos servidores, luego conseguir una segunda locación que tenga... Aire acondicionado de precisión, piso antiestático, todos los requerimientos que se necesita para tener los servidores funcionando. Luego está que tengo que mantener el segundo lugar, tengo que mantener el primer lugar con los servidores y también tengo que mantener el segundo lugar. Entonces ahí ya se complica. Hay una ventaja de la nube que yo creo que hoy en día la nube no se les tengo que explicar y no les tengo que explicar los beneficios que incluye, etcétera. Lo que sí les puedo explicar es que uno de los beneficios de la nube es la elasticidad y esa elasticidad nos permite hacer, utilizarla en momentos como este cuando yo estoy planeando un disaster recovery yo tengo todos mis servidores on premises aquí yo digo bueno entonces pensemos en la nube ¿por qué? Porque digamos que cada servidor de los que yo estoy usando para ponerlo sencillo vamos a usar vamos a respaldar cuatro servidores cada servidor tiene 96 procesadores y cada servidor tiene eh, 512 GB de RAM y cada servidor tiene, eh, no sé, 10 teras de espacio en disco. Cuando yo planeo el disaster recovery y lo planeo en la nube, yo puedo decir de los 96 procesadores que se necesitan para que esto funcione como tiene que funcionar, pues yo no necesito todos, porque cuando compré el servidor, yo lo compré sobredimensionado. Realmente el fabricante del software dice que debería de tener 64. Entonces yo puedo contratar solo 64. Pero es más, para que el, el servidor reciba los backups en la nube, yo solo necesito dos procesadores y 4 GB de RAM. Entonces contrato lo mínimo posible en la nube para que mi disaster recovery y mi backup puedan subir a un lugar seguro. Y todos los días yo estoy pagando el mínimo de nube. Claro, en un evento en donde mis servidores físicos primarios o en producción se caen, yo hablo con mi proveedor de nube y subo los recursos de la nube. Subo los recursos hasta los 64 cores que necesitaba, hasta los 512 gigas que necesitaba y durante las tres o cuatro horas que haya durado la incidencia voy a pagar el total del consumo pero cuando la incidencia se acabe y yo regrese la data a mis servidores en producción vuelvo a bajar la capacidad de la nube a lo mínimo requerido y estoy pagando un mínimo nada más por hacerla en la nube mientras que si yo lo tengo que hacer físico a físico on premises on premises yo tengo que equiparar la capacidad de los servidores, porque una vez los compré, después no les puedo ir a poner en un evento de desastre, no les puedo ir a agregar más procesadores en ese momento. Entonces, esa es una de las ventajas de la nube, que es la elasticidad. Luego están escenarios como, miren, pero yo no estoy en on on-premises, yo ya estoy en la nube. Si ya estoy en la nube, dígame usted para qué, qué lo hago on-premises. Una de las ventajas de hacer el backup, si mis sitios de producción están en la nube, Busquen una región adicional de otra nube o busquen a otro proveedor de nube y háganlo nube a nube. Y entonces van a tener lo mismo. Otra vez podemos usar la elasticidad. Si la plata les sobra, si ya tenían los servidores físicos, si, si están reutilizando unos servidores que ya tenían para hacer el respaldo, pues háganlo en tierra. Digamos que ustedes hace un año hicieron un plan y se movieron para la nube. Y todos los servidores que tenían on-premises, ahí los tienen abandonados. Entonces sí, entonces haga un plan para decir, bueno, todo mi sitio de producción está en la nube, voy a montar mi sitio de respaldo con lo que tenía anteriormente y lo voy a tener aquí on-premises. Una de las ventajas de tenerlo on-premises es que los respaldos viajan más rápido porque están localmente dentro de una red. Y esa es probablemente la ventaja más clara de hacerlo local pero el gasto a veces no lo justifica, el costo que tiene eso no lo justifica. Entonces lo que se recomienda es utilizar la capacidad elástica de la nube, que hoy nos permite contratar capacidades muy pequeñitas, mínimas, solo para que haga los respaldos y cuando llega el momento de probar, de, de cambiarnos y de utilizar el disaster recovery, pues entonces sí activamos la capacidad de la nube. Es más, lo podemos utilizar y hacer recurrentemente. Digamos que cada tres meses yo voy a hacer una ventana de seis horas en donde voy a apagar mis servidores locales para hacerle el mantenimiento, aprovecho, los limpio y los dejo bonitos. Y mientras tanto, estoy probando el disaster recovery en la nube. Entonces, hago dos cosas al mismo tiempo. De una vez con mi ventana de mantenimiento de mi sitio principal. Yo activo el DRP para probarlo en la nube y que esté subiendo la data y probar mi sitio alterno y que todo está funcionando. Recuérdense que si no lo prueban, en el momento en que lo necesiten puede que no funcione. Estos son fierros y fallan. Entonces, como, como resumen de esto, ¿por qué el DRP? Porque nos permite esto. Esto es lo que todos los financieros aman, lo que todos los operativos aman y lo que los gerentes y juntas directivas pagan, están dispuestos a pagar por ello, por poder mantener el negocio funcionando. Porque si el negocio no funciona, yo pierdo plata. Y entonces ahí está el tema de las inversiones. Dicen que siempre para los departamentos de TI siempre hay un presupuesto antes y después de una brecha de seguridad. Antes de una brecha de seguridad... Te cuestionan todo y te dicen: Mira, ¿para qué vas a comprar un firewall? Decime qué, 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 para qué funciona. Cuando ya pasó la brecha de seguridad, te dicen: Aquel firewall que decía, dos, cómprate por favor, porque los vamos a necesitar, porque ya probaron que la información, si no la tienen, no pueden operar y pierden más plata. Entonces, el resumen de hoy es: todo esto que hablamos, el backup, el disaster recovery, el RTO, el RPO, se resumen en esto, en continuidad de negocio. Y ahí es donde la, el departamento de IT se involucra en el core business del negocio para hacerlo, para permitirlo operar. Así es que ese es el resumen de, de lo que teníamos que plantear.